Vamos a dar inicio a la conferencia inaugural del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura. La conferencia se llama Instituciones y Vulnerabilidades, pensar la política en clave femenina. La doctora Segato es una académica, ¿verdad? Pero que tiene una amplia trayectoria también a nivel político y de compromiso social con grupos sociales que luchan por los derechos humanos de grupos vulnerables y discriminados, y eso creo que le da al pensamiento del doctor Segato una riqueza y una, digamos, como un vínculo con la realidad social y política que muchos académicos no tienen. Entonces yo creo que vamos a tener una experiencia muy enriquecedora, así que los dejo en este momento con la doctora Segato. Muchas gracias. Entonces, muy agradecida, ¿no?, por esta invitación, por poder estar aquí con personas que quiero mucho, que conozco desde hace tiempo. Y cuando estaba escuchando la presentación y viendo la cantidad de público, me empecé a acordar, empecé a recordar un personaje de Coetzee, el escritor sudafricano que ganó el premio Nobel hace unos años, y que tiene el personaje de una profesora que se llama Elizabeth Costello, que viaja por el mundo y dando conferencias y habla sobre lo que se le da la gana. Es un personaje bellísimo. Cuando lo leí hace algún tiempo ya, dije, es así, es esto. Búsquenlo. Y también está separado un pequeño folleto que extraído de uno de las novelas, que se llama Elizabeth Costello, La vida de los animales, porque ella es una experta en literatura inglesa del siglo XVII, pero cuando llega a los lugares donde va a dar sus conferencias, ya a esta edad, empieza a hablar sobre los animales, que es lo que a mí, yo tendría ganas de hablar en este momento también, mis gatos, mis perros, Sí. Bueno, pero no lo voy a hacer. La próxima conferencia ya me lo permito. Entonces, lo que pensé en traerles es un poco el esquema, las ideas que están básicas que atraviesan este último libro, que se llama La guerra contra las mujeres, que es un nuevo momento, ¿no?, de un largo pensamiento sobre la violencia contra las mujeres, que se fue como que desdoblando a lo largo del tiempo, desde que comienzo mi trabajo en la cárcel en Brasilia con condenados por violación en 1993, y luego publico el libro Las Estructuras Elementales de la Violencia en 2003, donde las tesis son, por lo menos por las feministas que trabajan en el tema de violencia, conocidas, o sea que la violencia de género, la violencia contra la mujer no es, es una violencia expresiva más que instrumental, que es un discurso enviado no solamente a la víctima, sino a toda la sociedad, que no solamente entran en acción, el eje vertical de relación entre el agresor y la víctima, pero que hay otro eje en sombras, tanto más importante que ese, que es el de la relación entre la víctima y sus pares, ¿no?, la cofradía de los hombres, la hermandad de los hombres, el mandato de masculinidad. Y esos temas, la violencia expresiva, el mandato de masculinidad, la interlocución en un eje entre hombres y no solamente la punición a la víctima, que es el eje más enfatizado por el feminismo hasta ese momento, ¿no?, la relación violador-víctima, agresor-víctima, sino que él está de alguna manera conversando con unos interlocutores en sombra, que son los otros hombres de los cuales le viene un mandato de dominación, ¿no?, donde masculinidad, un sujeto masculino es definido por un paquete de 6 potencias, hasta donde las conseguí pensar, que son la potencia sexual, la potencia bélica, la potencia económica, la potencia política, muy importante, la potencia moral, la potencia intelectual, o sea que un sujeto masculino es alguien que tiene que poder predicarse por ese conjunto de potencias, y ese bagaje, digamos, esa característica adherida a su identidad masculina tiene por sobre todo que ser reconocida por los otros hombres, o sea, tiene algo de espectacular, algo de exhibicionista. Hay un exhibicionismo indispensable, ¿no?, para que esa reconocimiento de su masculinidad pueda ser dado, cómo se adquiere un título, o sea, cómo se da un examen. Bueno, eso lo defendí en muchos lugares y eso me lleva... pero el mandato de masculinidad ahí es un dato central, es una categoría central. Los otros días, en la costa pacífica de Colombia, donde las formas de violencia contra la mujer no van a parar por el pacto de paz celebrado entre el gobierno y la FARC, porque son agresiones para limpiar el territorio, para expropiar territorio, o sea... con una violencia extrema y asustadora, se ponen poblaciones a correr, a huir, a dejar los territorios vacíos para la explotación inmobiliaria. Entonces las mujeres me preguntaban, ¿y cómo se para la guerra? O sea, ¿cómo se detiene este proceso de, ¿no? ¿Cómo se detiene este sufrimiento, ¿no? Y la verdad es que yo nunca me puse a pensarlo porque no soy futuróloga, digamos, no sé cómo... Yo sé describir, sé que comprender es indispensable, ¿no? O sea, entender, interpretar lo que estamos viendo, entender la realidad es fundamental, más fundamental que pasar leyes. Entonces pensé un poco y respondí, la única manera de parar la guerra es desmontar el mandato de masculinidad. ¿Y cómo se desmonta el mandato de masculinidad? Se desmonta mostrándole a los hombres cuánto ellos son sus primeras víctimas. O sea, cómo el mandato de masculinidad victimiza, ¿no?, al agresor. El agresor es una víctima de ese mandato también. Y en mí eso genera muchísimo malestar cuando lo digo a las audiencias feministas. En mi percepción, el hombre es la primera víctima del mandato de masculinidad. La presión sobre él es extrema y su infelicidad es mayor que la infelicidad de las mujeres. Yo pienso que nosotras las mujeres somos más felices que los hombres. Tenemos formas de contentamiento que el sujeto masculino no tiene. Entonces, defender eso, defender una felicidad en clave femenina es importante. Y es importante para... encontrarle, para poder vaciar, para poder desmontar, moverle el piso al mandato de masculinidad que es indispensable para la guerra. Sin mandato de masculinidad no hay guerra y es absolutamente demostrable que por detrás de la guerra, por detrás de los sujetos bélicos, de los sujetos de los recursos humanos para la guerra, se encuentra ese mandato que exige la espectacularización de la potencia. Es un círculo cerrado, digamos, de causas y efectos. Entonces, ¿por dónde lo desestabilizamos? Y sin la alianza, la comprensión por parte de los hombres, será imposible desestabilizarlo. Entonces, uno de los grandes debates hoy dentro del movimiento feminista es si los hombres deben participar de las manifestaciones, si deben decirse aliados de las mujeres. Y para mí es un falso debate, es una falsa disyuntiva. Porque el hombre no tiene que estar ahí para apoyar a las mujeres. Eso nosotras no lo necesitamos. Al contrario, necesitamos espacios separados, sí. Pero el hombre tiene que participar de la lucha contra el mandato de masculinidad por sí mismo, para defender su propia posibilidad de transformarse en un sujeto pacífico, en un sujeto feliz, en un sujeto tranquilo. Entonces, para mí es un falso, una falsa... problema el pensar si los hombres tienen que venir junto a nosotras a ayudarnos, porque no es para eso que los necesitamos. Se necesitan a sí mismos, necesitan una lucidez que no pueden tener debido al imperativo del mandato de masculinidad, porque el no alcanzar el mandato de masculinidad compromete la propia humanidad masculina en la manera en que es percibida por la mayor parte de los hombres. O sea, y esto es dicho de una forma muy esquemática, porque existen mujeres que también responden al mandato de masculinidad, que también les gusta el poder, que también son violentas, que también, o sea, si no fui esencialista en el principio de mi tiempo como antropóloga y como antropóloga de los temas de la mujer, no voy a ser esencialista ahora, no lo soy. O sea, el espíritu femenino, la feminidad, la posición femenina puede encontrarse encarnada en un cuerpo de hombre, un cuerpo de mujer, eso es obvio. Pero digamos, el emblema, el ícono de la masculinidad es un cuerpo de hombre y el ícono de la feminidad es un cuerpo de mujer hasta el momento en una representación colectiva hegemónica. Si lo vamos a cambiar, trataremos de cambiarlo, pero no podemos decir que no es así en el presente. Entonces, de ese primer descubrimiento, de esa expresividad, de esa que es la propia espectacularización de la potencia, paso a las situaciones de victimización de las mujeres como Ciudad Juárez, que fue un escenario, ¿no?, en que percibo que esta estructura, la estructura masculina, es análoga a la estructura mafiosa. O sea, que es la estructura de relaciones, ¿no?, de la parcería masculina, o sea, la cofradía, la hermandad masculina, el club de hombres, y las maneras en que se promueve, refuerza, reproduce esa alianza entre hombres, funciona en la vida normal, en la vida de las personas comunes, y funciona también en la estructura mafiosa. Creo que eso es lo que está por detrás de mi interpretación en la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez. O sea, ¿quién se expresa ahí? Ahí hay una presencia, ¿no?, una coligación, ¿no?, una alianza y que no puede ser, que tiene que ser probada, comprobada todo el tiempo. Cada individuo que participa de esa alianza tiene que probarse cruel, tiene que probarse potente, tiene que probarse capaz de ultrapasar determinados límites, de soportar, ¿no?, el dolor del otro, para poder participar y ser titulado, reconocido como miembro de esa logia, de esa hermandad, de esa cofradía, como le llamo, de los hombres y de los mafiosos. O sea, es muy semejante, las dos estructuras son muy semejantes y se puede leer una a la luz de la otra. Entonces, a partir de Ciudad Juárez, ahí vienen los otros temas, que son los temas francamente de la guerra, porque mi interpretación en el ensayo sobre Ciudad Juárez, no decía yo que leía estos asesinatos, estos feminicidios, como el producto de una guerra entre los grupos que los producían, sino como un espectáculo de poder, como un espectáculo de soberanía jurisdiccional, o sea, de lo que mucho más tarde en el presente llamo de dueñidad, o sea, para mostrar que se es dueño, que se es impune. O sea, la impunidad no es un problema, sino que es lo que se busca, lo que se construye con ese tipo de crímenes. Se construye una alianza indisoluble y se construye una exhibición de impunidad. Lo que se exhibe es la impunidad. Entonces, al exhibir la impunidad, lo que se exhibe es esta llave, esta soberanía territorial, ¿no?, sobre un espacio físico. Pero no me parecían, no los leí en aquel momento y no los leo todavía como el producto de una competencia. En el momento siguiente, ¿no?, a la luz de varias visitas a El Salvador, a la luz de cómo se va descomponiendo la situación en México con la juarización de México a través del peritaje sobre Guatemala, es un nuevo momento en que voy a tratar de la guerra, o sea, de cómo la guerra opera hoy en el cuerpo de las mujeres como un tipo de violencia estratégica que permite desintegrar comunidades. Entonces, en este libro también cito en varias partes autores que hablan para la guerra en el Medio Oriente, sobre todo una autora británica que se llama Mary Kaldor, que dice, que afirma que la guerra hoy se ha feminizado, o sea, que la guerra tiene en los blancos femeninos un blanco estratégico, digamos, un blanco donde se acierta en el centro de la comunidad, en el centro de gravedad de la vida social como un todo. Y otros autores hablan de la guerra como la estrategia profanadora de las guerras informales contemporáneas. O sea, las nuevas formas de la guerra son guerras que actúan mucho por profanación, y se profana una sociedad, se profana la moral de una sociedad, la cohesión de una sociedad en sus mujeres, en sus templos y en sus sabios. Y eso, estos autores dicen, que los cito en el libro, que eso se ve claramente en el frente de Medio Oriente, cómo al atacar, desmoralizar, fusilar, degradar a los sabios, a los templos y a las mujeres, una sociedad se desintegra, pierde cohesión, pierde autoconfianza. Entonces Guatemala es exactamente eso, ¿no? Lo que en mi lectura, que también habla de una discontinuidad de la guerra. O sea, las guerras, como dijo la costarricense Elizabeth Odio, ¿no? Que en su texto sobre la historia de la guerra, hay un momento en que habla de las guerras, del caso de Yugoslavia, de la ex Yugoslavia, y dice: tengo la impresión de que las formas de crueldad que narraban los testigos para esa guerra son inéditos, o sea, y ella va a dar una historia de la guerra donde siempre las mujeres sufrieron violaciones de todos los ejércitos, las tomas de los territorios fueron también tomas de los cuerpos de las mujeres, siempre hubo una violencia característica contra las mujeres en la historia de la guerra, pero hay una discontinuidad porque los cuerpos eran apropiados e inseminados colectivamente, pero hoy los cuerpos son destruidos. O sea, hay una destrucción del cuerpo de las mujeres, hay un ataque al propio cuerpo, como si en él se pudiera atacar la comunidad, la sociedad que se está intentando destruir. Entonces, el libro va atravesando estas tres etapas que en realidad no se contradicen, pero que se desdoblan una en la otra. Y tiene cuatro temas centrales, que es lo que les quería presentar aquí. El primer tema es un tema sorprendente. No sé si ustedes, no sé cómo ha llegado este tema aquí a Costa Rica, pero en México, Brasil, en Argentina, el tema que hoy se debate es la acusación de lo que llaman la ideología de género. ¿Lo escucharon mencionar? O sea, en Brasil hay un proyecto de ley que se llama Escuela Sin Partido, que lo que criminaliza es la ideologización de la enseñanza en las escuelas, y dentro de esa ideologización ocupa un papel central la ideologización que ellos llaman de género. O sea, hay un parágrafo único en la ley cuyas últimas líneas del parágrafo único dice: que todos aquellos maestros que hablen de una sexualidad que no responda, que no sea condicente con el cuerpo, con el organismo de la persona, puede ser acusado, criminalizado por el estudiante, por la familia del estudiante, y a eso le llaman la ideología de género. O sea, el profesor que lleve a la escuela o inclusive a la universidad la ideología de género podrá ser procesado criminalmente, ¿no? Es algo gravísimo, ¿no? En estos días, hoy me llegó un mensaje de lista donde una profesora de una universidad de Rio Grande do Sul está siendo procesada por una alumna, ¿no? Porque está una materia de la historia del feminismo, que es una materia que la damos en antropología, en sociología, en ciencia política, ¿no? Es una materia que se había vuelto padrón, digamos, y ella está siendo procesada porque una alumna dice en esa materia que ella ideologizó su clase, ideologizó su materia. Entonces hay toda una queja general. La situación está muy mal. En México están las grandes marchas, ¿no? Las grandes marchas de la familia por los derechos de la familia. En Brasil, los diputados que votaron el impeachment, una gran parte de ellos votó por Jesús y por mi familia, en voz alta dijeron. O sea, lo que estamos viendo es un extraño retroceso del periodo multicultural, ¿no? De la agenda multicultural, la agenda del políticamente correcto, a una agenda que presiona a toda voz para devolver a la mujer a la posición donde siempre se encontró. O sea, y eso es clarísimo. Yo no sé si hablar de eso aquí en Costa Rica hace sentido, pero si van a Brasil, si van a Argentina, si van a México, eso es clarísimo. Y en España también, ¿no? Los otros días fui a dar una conferencia en el año pasado a la PUC de Minas Gerais, a la Pontificia Universidad Católica de Minas, y cuando terminé de dar la conferencia, en la que no toqué el tema del aborto, en la que no toqué el tema de la heterosexualidad compulsoria, no toqué los temas que podrían agredir una universidad que, aún siendo pública o de interés público, es una universidad denominacional. Toqué los temas del feminismo indígena, en fin, pero no esos temas sensibles a una diferencia, porque como digo siempre, últimamente, a mis estudiantes, los pluralistas somos nosotros, ¿no? Nosotros somos los pluralistas. Nuestros antagonistas de proyecto histórico es que no son pluralistas, ellos son monopólicos. Nosotros somos pluralistas, entonces no toqué esos temas. Pero cuando terminé de hablar, una persona entregó una carta que la llevó después al rector y al departamento, al programa de estudios de la religión donde trabajaba la profesora que me invitó. La carta está escrita en español, firmada por una persona llamada Diego Jiménez, y venía de Navarra. Sí, pero la entregaron en Brasil, en Minas Gerais, en Belo Horizonte. Y ellas la pueden encontrar, esa carta, que es un documento para ver en qué época nos encontramos, que se llama, un boletín que se llama Info Católica. Ahí había un perfil perfecto de mis posiciones decoloniales, de mi posición sobre el aborto, de mi posición sobre la diversidad sexual, que no fueron los temas que toqué en la conferencia, pero estaba, y la profesora que me invitó, cuidado. Ahora me acordé. La profesora que me invitó perdió su empleo, sí, porque sufrió tanto acoso. O sea, la universidad, como venía de del clero español, y en fin, tuvimos más de 1000 cartas de apoyo. Ella tuvo más de 1000 cartas de apoyo, pero ella acabó retirándose porque el acoso interno que sintió en la universidad, nadie la apoyó. El rector no la apoyó, los colegas no la apoyaron y empezaron a tratarla como una leprosa, como alguien que había traído a la universidad un problema grande. Entonces, estos son los tiempos. Entonces, una de las reflexiones del libro pasa por este cambio de los tiempos. O sea, yo escribí en un libro anterior que se llamó La nación y sus otros, yo hago una crítica del multiculturalismo diciendo que piensan que no tiene nada que ver, pero van a ver que lo que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Cuando cae el muro de Berlín, hay un cambio de paradigma de la política. La política antes de la caída del muro de Berlín era una política antisistémica. O sea, lo que mi generación criticó fue el sistema capitalista, o sea, fue la máquina económica, ¿no? Y la exclusión que ella producía. Cuando cae el muro, cuando termina la partición bipolar del mundo, esto cambia 180 grados y la política se vuelve una política sistémica, o sea, de inclusión, una política inclusiva. El discurso de los derechos humanos es un discurso inclusivo. Y cuando decimos inclusivo, es incluir a qué? Incluir a la máquina, o sea, incluir al sistema, incluir al empleo, incluir al estudio, incluir a la salud. Eso es lo que tenemos como política, ¿no? Entonces, en ese nuevo paradigma, para nada antisistémico, sino sistémico, su expresión es el multiculturalismo, o sea, la inclusión de las diversas identidades politizadas ahora, las diversas identidades políticas, a la economía, a la educación, a la salud, etcétera, como les dije. También he participado de las luchas por la inclusión, pero siempre con un pie atrás, porque es evidente para mí que un mundo regido por la máquina del capital no puede ser inclusivo, es progresivamente excluyente. O sea, la realidad del hueso duro de la realidad es la exclusión. Pero el discurso inclusivo es un discurso de agitación, ¿no? Cuando vivimos lo de las cotas, la defensa de las cotas en Brasil, las cotas para estudiantes negros sobre todo, y cursos para estudiantes indígenas, también inclusión en algunas universidades, en todos los cursos, dependiendo, eso varió regionalmente, pero siempre leí esa lucha por la inclusión como una lucha de agitación, o sea, poner en el discurso de la sociedad la existencia de la exclusión. Al luchar por la inclusión estamos hablando de la exclusión, encontrando un palco, un espacio para decir que no todos están teniendo acceso. Y eso fue lo que para mí se ganó en esa lucha. Pero, entonces, ese discurso inclusivo, multicultural, de los derechos humanos, que correspondió al paradigma de la política después de la caída del muro, de repente en este periodo, en estos últimos 5 o 7 años, parece que la agenda ha cambiado hacia, ha dado vuelta atrás y ha vuelto a una crítica del multiculturalismo y un reposicionamiento de las bases morales de la política, las bases de una moral familiar, de género, de la mujer sometida. Si ustedes ven las escenas, que seguramente las vieron, Trump, Macri, Temer, la escena de la mujer como un perrito faldero que la lleva de una correíta, es la misma escena. O sea, uno se pregunta, ¿es casualidad? Cuando vemos la regularidad tan grande, ¿no?, de esta escena y de otras, ¿no?, en todo el continente, ¿no?, del norte al sur, o sea, de la mujer de vuelta a esa posición subserviente, de coadyuvante, de última categoría, y la mujer y el perro, el caniche, el perro faldero. Mi sospecha, porque el poder no puede ser observado, la característica más importante de las decisiones del poder es que no se puede observar cómo se toman, dónde se toman. La principal sospecha que surge es cómo puede haber tal regularidad en los procesos del continente. O sea, esa vuelta atrás del multiculturalismo, de las agendas de las identidades políticas, cada una con su consumo particular, los mercados marcados por la diferencia de identidades, pero mercados al fin, o sea, un multiculturalismo que no agredía, ¿no?, que no agredía la máquina del capital, simplemente permitía a diferentes tipos de personas funcionar dentro de esa máquina, ¿no? Esa es mi crítica en el libro La nación y sus otros. Y ahora, con esta nueva agenda, que para mí es una agenda, por su regularidad, por sus parecidos, ¿no?, en los diversos países del continente, son nuestros enemigos, que no les llamo enemigos, pero les llamo antagonistas de proyecto histórico. Son nuestros antagonistas que nos están diciendo la centralidad del tema de género para la historia. Ellos son, nosotros en el feminismo nos hemos curvado, hemos bajado la cabeza a la minorización de nuestro tema, ¿no?, a decir, bueno, el tema de las mujeres, de la violencia contra la mujer, de problema de salud, trabajo, etcétera, de las mujeres, es un tema de minoría. Hay que transversalizarlo, palabra que jamás uso, nunca, porque es un eufemismo, o sea, porque hay temas centrales, ¿no?, del sujeto universal, ¿no?, de interés general, temas, bueno, que lo resolvemos transversalizándolos. No me conforma ese vocabulario. Y hemos acatado la minorización de nuestro tema. Pero, ¿no?, nuestros antagonistas nos están diciendo hoy que nuestro tema es central. Porque si no, no estarían colocando tanto esfuerzo, ¿no?, en una agenda que recoloca a la mujer y a la familia en la posición en que se encontraba antes del proceso multiculturalista, o sea, en un proceso de subordinación conspicua, o sea, evidente, explícita. Entonces, cuando estaba relatando para mis alumnos en una clase lo que había pasado en la PUC, que les conté ahora, en la PUC de Minas Gerais, la Carta de Navarra, del Opus Dei y otros grupos de ultraderecha, estábamos reflexionando sobre eso y me pareció muy familiar lo que estábamos conversando, lo que estábamos diciendo de ese clima opresivo y amenazante. Por ejemplo, un ejemplo más de tantos que podría recordar. En el aeropuerto de Brasilia surgió una denuncia en estos días de que las mujeres viajando solas son llamadas a una requisa especial. A mí me sorprendió muchísimo porque yo tantos años que tengo y tantos años de viajar, nunca me había pasado esto de que me llamaran. Yo tengo una cara de sonsa impresionante, ¿eh? Entonces nunca jamás. Bueno, este año, en 2017, fui a tomar un avión en Ezeiza, el aeropuerto de Buenos Aires. Me llamaron aparte, me pasaron por una estera con los brazos así, me escanearon completamente, me revisaron y me interrogaron. Nunca me había pasado. Y ahora veo que en el aeropuerto de Brasilia mujeres viajando solas están sufriendo requisas en números, digamos, en cantidades que nunca habían sido habituales. Pequeños temas, pequeños indicios, ¿no?, del cambio de los tiempos, por lo menos allá en el sur. Y entonces estaba narrando esto de la Carta de Navarra, todo esto, y de repente pensé, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece el clima que estamos viviendo? Y se parece al fundamentalismo, o sea, se parece a una doctrina que necesita a la mujer, donde la mujer es el ícono de la opresión, de la subordinación y de la dominación. O sea, donde la mujer y su posición juega un papel que podría decirse que sostiene el edificio de todos los poderes. O sea, que si se retira de ahí, parecería que se torna evidente que se puede cambiar el mundo. O sea, algo muy importante que todos somos llamados a pensar ha hecho con que las fuerzas del poder económico, que hoy son las mismas del poder político, porque ya no son ni el poder económico, ya no es ni representado en los estados, sino es presencia en los puestos del Estado. En Estados Unidos es así, en Argentina es así, son empresarios desde Bush, yo creo que esa tendencia fue creciendo de que el empresario es el mismo gobierno y no actúa a través de representantes, ¿no? Entonces, en un mundo de dueños, ¿no?, en un mundo gobernado por dueños, parecería ser que si se permite desmontar el mandato de masculinidad, el mandato de opresión, que tan bien es significado, que tan bien es espectacularizado en el cuerpo de la mujer, porque es ahí donde se puede decir de forma más perfecta y aislada, puede hablar el poder, puede hablar que es posible, ¿no?, hacer determinadas cosas y ejercer determinadas formas de control. Parecería hoy que estamos escuchando del poder esa idea de que es necesario custodiar, vigilar esa forma de control que es el control patriarcal. Después lo podemos conversar si quieren. Pero lo más interesante aquí es que la centralidad y la funcionalidad al capital del patriarcado son nuestros antagonistas, quienes nos lo están diciendo, quienes nos lo están demostrando con el esfuerzo de recolocar a la mujer en aquel lugar. Y esto es lo que me parece interesante. Bueno, ese es uno de los temas que recorre el libro. El segundo tema que está relacionado con ese es el tema de la pedagogía de la crueldad, que he hablado bastante últimamente y que tiene que ver justamente con la dueñidad. O sea, con la exhibición de la dueñidad como exhibición de potencia. Y ahí cuando, en un mundo de dueños, y ahí voy a ver, bueno, ¿quiénes son los dueños? ¿Cuántos son los dueños? Y voy a estudiar, ¿no?, porque está en la página, cualquiera puede ir al site de Oxfam. Oxfam hace, desde 2009, viene haciendo una investigación en los bancos suizos, en los offshores, en los paraísos fiscales, o sea, en los lugares donde los ricos guardan su dinero, y una vez por año sale con un número, que las personas que recibimos listas recibimos ese número, y hay reportajes, hay materias, notas en los diarios, donde se analiza este número de Oxfam, Cada año viene uno, siempre nos parece espantoso. Pero se me ocurrió ir a la página de Oxfam y ver la velocidad de ese número, la velocidad con que la concentración procede. Entonces, ese número habla de esta fase de la historia, que es una fase de dueñidad, como digo. Es una fase en la que hablar de desigualdad es poco. O sea, el vocabulario de los años 70, en que hablábamos de desigualdad, resulta hoy demasiado suave, demasiado poco para describir la situación presente, que más que de desigualdad es una situación de señorío, de dueñidad, o sea, de impunidad. Señorío e impunidad son la misma cosa, o sea, de falencia institucional. Es posible que esto sea remoto para Costa Rica, porque de todos los países del continente Costa Rica se va manteniendo, ¿no?, de una manera bastante más... se va manteniendo, sí, ¿no? Mirar alrededor es asustador. Entonces, ese número pasó de 288 personas dueñas de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo en 2010 a 62 personas dueñas de la mitad de la riqueza, de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo en 2016, y Oxfam acaba de dar ahora una noticia al mundo de que hizo un reestudio de sus datos y vio que en realidad son 8 o 9, no me acuerdo. Entonces, eso significa que estamos en un mundo de dueños, o sea, en un mundo refeudalizado, en un mundo refeudalizado en el peor sentido de la palabra, porque en la época del feudalismo, que era un mundo de señorío, un mundo de dueños, había los espacios comunes, o sea, había extensiones mucho más amplias que en el presente, que eran de nadie. O sea, había un mundo todavía que era de todos y de nadie. Esta nueva fase de dueñidad, de señorío, lordship, ¿no?, es una fase donde los espacios comunes, los espacios ocupados por pueblos indígenas, por comunidades palenqueras, o por comunidades de diversos tipos, están mucho más reducidos, y vemos claramente en nuestro continente la codicia con que la mano de los dueños se agarra, ¿no?, se toma, se apropia dentro de una modalidad que es de permanente conquistabilidad, porque esa es la otra cuestión. Hablar de colonialidad al final resultó poco. Y lo que estoy hablando hoy es de conquistabilidad, o sea, el espíritu de la conquista está encendido entre nosotros. La guerra de Guatemala fue una guerra de conquista, con relatos muy parecidos a, que no fue una guerra, ¿no?, fue otra cosa, ¿no?, la toma, ¿no?, el genocidio guatemalteco, tiene por muchas de sus descripciones elementos muy parecidos a lo que se sabe de lo que fue el proceso de la conquista, y la costa pacífica colombiana, varios espacios del continente presentan esa garra, esa rapiña sobre los espacios que quedan, los espacios que podríamos decir que son equivalentes a los espacios de los comunes en la época feudal. Entonces, esa sociedad, esa fase del capital que es extrema, donde un grupo tan pequeño de personas tan extraordinariamente ricas produce de una forma inevitable la falencia institucional y muestra de una forma inevitable el carácter ficcional del Estado. Y, esta dueñidad y esta ficcionalidad institucional hace con que la relación de estatus, que es la relación de género, surja con toda su potencia, resurja de las cenizas con toda su potencia, de una forma en que jamás hubiéramos pensado que iría a resurgir, ¿no? Necesita de personas que funcionen en sociedad con bajísimos niveles de empatía. Ese es el otro tema del libro. O sea, personas... Pero la pedagogía de la crueldad es una pedagogía que nos acostumbra a poder convivir con el sufrimiento del que está al lado, con la devastación de sus cuerpos, con la crueldad aplicada a nuestros vecinos. Estaba en España la semana pasada, ¿no?, decías, aquí cerca de donde estamos hablando, ¿no? Sobre todo en las ciudades mediterráneas, les decía, está muriendo la gente, ¿no? Y seguimos viviendo, ¿no? Y es como una especie de desensitización de la piel, desensitización para el otro. O sea, es un mundo de individuos, o sea, encapsulados, ¿no? Como decía Hannah Arendt en los preanuncios del nazismo, los alemanes no estaban solos, estaban aislados. Entonces, ese sujeto individual aislado es vulnerable y controlable por una situación autoritaria, por la máquina del Estado, cuya otra cara es la máquina del capital. Entonces, fui a ver cómo podría hablar de esta pedagogía de la crueldad, ¿no? De este proceso de desensitización de las personas, que es además bastante evidente. Es evidente que si vamos al cine, vemos películas, series en la televisión, y vemos lo que veíamos hace 20 años y vemos lo que vemos hoy, vamos a ver cómo ha avanzado el límite, ¿no? Cómo se ha ido empujando, ¿no? La frontera de lo que puede ser expuesto a la vista y lo que no puede ser expuesto a la vista. Lo que se muestra, ¿no? En términos de agresión a los cuerpos en la televisión hoy es muy distinto a lo que se mostraba 20 años atrás. Y ahí encuentro un dato que es uno de los temas que, a pesar del tema tan ingrato, ¿no? Me encanta hablar de él porque fue un descubrimiento para mí. Una película que fue la película más censurada de todos los tiempos, de todas las épocas, que es La Naranja Mecánica, fue censurada inclusive en Inglaterra, donde fue escrita la novela y donde fue filmada ella misma hace 40 años aproximadamente. Si uno la ve hoy, es una comedia. O sea, no hace cualquier impacto a nuestra sensibilidad, nada. Y cuando ella fue mostrada por primera vez, fue vista como una agresión espantosa al receptor. O sea, fue prohibida es la película que fue prohibida en más países del mundo. Y el mismo actor es entrevistado en un premio que recibe en Barcelona, lo entrevistan y dice exactamente eso, que él quedó enfermo cuando la filmó, que fue tremenda como experiencia y que hoy no es una película violenta a nuestros ojos. Entonces, esto nos muestra que hay un curso, de la época, o sea, hay un proceso de la historia que lleva a la formación de subjetividades que tiene una estructura psicopática, o sea, de bajísima vincularidad, de bajísima empatía. Y quien va formando personalidades de estructura psicopática, no estoy diciendo de psicópatas, pero personas con bajísimos niveles de vincularidad, es esta pedagogía de la crueldad, o sea, la exhibición, la forma en que los medios muestran los feminicidios, la forma en que los medios exploran como un espectáculo el sufrimiento humano, ¿no? Y acostumbran a los receptores, a los televidentes, a la posibilidad de un mundo cuyo paisaje sea este, un paisaje de crueldad. Esto es lo que llamo pedagogía de la crueldad. Y por el otro lado, el tercer tema, que son cuatro, el tercer tema es la imposibilidad de actuar. O sea, ¿por qué en sociedades donde cada vez hay más leyes, cada vez hay más instituciones, cada vez hay más políticas públicas y mujeres interesadas y hombres también en el tema de colocar un límite al crecimiento de la violencia contra las mujeres, a la letalidad del medio social con relación al cuerpo de las mujeres, a las formas de agresión, no solamente los números de los feminicidios, sino las formas de la crueldad? A pesar de eso, no estamos consiguiendo contener esos números, ¿no? No están dando una señal de retroceder, de que estamos consiguiendo un impacto en el comportamiento de las personas, porque ese es el otro gran tema, ¿no? Que las leyes las vemos, o sea, nuestra fe cívica, nuestra fe estatal nos lleva a pensar en las leyes como causales de comportamiento. O sea, nos lleva a pensar en una relación de causa-efecto entre ley y comportamiento humano. Pero eso no es verificable. La ley solo tiene un impacto en el comportamiento de las personas si persuade y si disuade, o sea, si convence de que está diciendo algo que vale la pena acatar. Si no, la ley no es el juez con su martillo que hace con que la gente... No es la amenaza de una cárcel que ha hecho que las personas cambien de comportamiento. Entonces, ¿por qué el Estado no llega o no llega al Estado la queja femenina? Así es. Y cuando digo queja femenina estoy hablando de los crímenes patriarcales en general. O sea, crímenes patriarcales son los crímenes misóginos, los crímenes homofóbicos y transfóbicos, ¿no? Y yo incluiría ahí junto el crimen racista también. Entonces es muy complicado entrar en ese tema hoy, pero no está separada la raza del género. O sea, son los crímenes de desobediencia, o sea, del sujeto potente. Todo lo que desobedece la voluntad del sujeto potente, que es el sujeto masculino, que es la posición masculina, esas desobediencias son sentidas para la posición potente como desacatos, o sea, como agresiones, como desobediencias, y deben ser punidas. Entonces, no es solo los crímenes contra las mujeres, el crimen contra las mujeres es lo más visible, en fin, es, digamos así, la manera de hablar de todos los crímenes del patriarcado. O sea, que son los sujetos que desobedecen, que se desvían del patrón, ¿no? O sea, del canon. Entonces, ¿por qué esa queja de esos sujetos otros no llega al Estado? No puede ser atravesada al Estado. Hay tanta dificultad en una escucha por parte del Estado de la queja de esos minorizados, ¿no? Todos nosotras, ¿no? Esos sujetos minoría, ¿no? Porque, y ese es el otro tema, porque la estructura del Estado y de la esfera pública es una estructura que tiene el ADN patriarcal, que tiene la genealogía de la historia de los hombres. O sea, es un momento de la historia de los hombres. Porque en el pasaje de las sociedades de estructura comunitaria a las sociedades modernas... Entonces ya, un ratito. Ok. A la estructura de la sociedad cívica, de la masa cívica, de la ciudadanía. En ese pasaje, un espacio que era el espacio de los hombres, que era jerárquico, que era de mayor prestigio, que era patriarcal, era explícitamente patriarcal y continúa siendo en los ambientes que todavía tiene una estructura comunitaria. La estructura comunitaria es jerárquica. Entonces, el sujeto, los hombres tienen su espacio, sus tareas, y las mujeres tienen su espacio y sus tareas. Es un mundo jerárquico, es un mundo machista, vamos a decir así. Pero es un mundo donde sus dos partes, las dos partes de la dualidad son plenas, son ontológicamente plenas, o sea, son realidades distintas. La diferencia es posible, no es un problema. La diferencia de naturalezas es posible, no es un problema. O sea, la dualidad es una de las formas de pluralidad y además entre lo dual, entre los dos lugares de lo dual, la circulación también es posible. Es un mundo jerárquico, ¿no? Donde hay una voz con más prestigio, una corporación con más prestigio, unas tareas con más prestigio y otras con menos prestigio, con menos autoridad, sí. Pero los dos mundos son mundos completos, o sea, de ontología plena, como les digo. El espacio doméstico con su propia politicidad, o sea, con su propio blindaje, aún con conflictos dentro del espacio doméstico, no es privado ni es íntimo. La idea del espacio íntimo y del espacio privado como ideas que caracterizan a lo doméstico, no son del mundo precolonial, premoderno, son del mundo criollo, o sea, del proceso de criollización, de un mundo transicional entre el mundo comunitario y la transición criolla. Entonces, cuando se pasa a la modernidad, aquello que era uno de dos espacios particulares, que era el espacio de los hombres, de la política, de la guerra, de la representación de los hombres frente al frente conquistador y después frente al Estado, ese espacio se transforma gradualmente con la criollización en una esfera que engloba todas las presencias, que todo lo que quiera pretender ser, que pretenda ser un enunciado político, un enunciado dotado de politicidad, va a tener que ser proferido en ese espacio. Y, por el otro lado, el espacio que era doméstico se privatiza, o sea, se transforma en el campo, en el espacio de la intimidad. Cuando eso sucede, la comunicación, o sea, la relación de lo que sucede en el espacio de la minoría, o sea, del mundo de lo privado, todo lo que sucede con nosotras las mujeres pasa a ser visto como terreno de lo íntimo. Aunque sea un crimen, aunque sea un homicidio, aunque haya un cadáver en el espacio público, este cadáver siempre en su lectura por un imaginario colectivo va a ser empujada al campo de lo doméstico, y el campo de lo doméstico es un campo de la intimidad. Entonces, ley e intimidad no se tocan. Hay una dificultad ahí de convergencia, de concurso, de discursos que pertenecen a reinos que son inconmensurables. El reino del estatus, ¿no?, y el reino del contrato. O sea, y una de las lecturas más inspiradoras, siempre lo digo, para mí, Carol Pateman con el contrato sexual es un libro extraordinario, pero he llegado muy recientemente a una conclusión un poco diferente, o sea, que es la siguiente, a raíz de lo que les estoy explicando aquí de una forma muy abreviada, que el estatus y el contrato no son dos reinos, dos registros, dos formas de existencia en paralelo, como dice Carol Pateman, o sea, que atraviesan la historia sin ninguna desaparecer. O sea, el contrato no hace desaparecer el estatus, sino que conviven todo el tiempo, y ella dice, lo vemos en el matrimonio, lo vemos en la prostitución, ¿no? Yo diría, lo vemos en el trabajo doméstico también. Pero creo que es algo diferente a esto. Yo creo que el mundo del contrato solo se establece cuando queda garantizado que el estatus lo controla. O sea, la relación estatus-contrato es una relación genealógica, no arqueológica. O sea, el estatus es la genealogía, el ADN del contrato. Y es por eso que se puede establecer el contrato, porque el estatus, o sea, una desigualdad fundante, permanente, ya está consolidada, ya es inevitable, ya está garantizada. El contrato nunca es contrato. Es muy semejante a la tesis de Pateman, pero no es idéntica, no es idéntica. Entonces, esta esfera pública y el Estado, sus discursos son en realidad la transformación de lo que era un sujeto particular, el hombre con H minúscula, el sujeto hombre de un mundo dual, recíproco en desigualdad, en el discurso de un sujeto hombre con mayúscula como sinónimo de humano, de humanidad, donde él es el ícono del sujeto político cuyos enunciados tienen impacto universal y responden al interés general. Y todo lo demás no tiene valor universal ni interés general, sino que son discursos, demandas de minorías. Entonces, el problema es el binarismo central, que es el que debemos desmontar, no es el binarismo hombre-mujer, es el binarismo entre esta ágora donde se enuncian, donde se enuncia la política, donde es el sitio del sujeto universal, y de las verdades que tienen un impacto e interés general y las minorías. Esa relación centro-margen, centro-minoría, universal, particular, es nuestro peor enemigo. ¿Qué quiero decir con esto? El peor enemigo de la humanidad. Entonces, lo que debe ser desmontado, deshecho, es esta estructura binaria de la propia modernidad. Entonces, un mundo que era dual, que no tenía esto, un sujeto que hablaba en nombre de todos, porque consultaba en el espacio doméstico, porque aunque la apariencia era, y continúa a ser en muchos lugares de nuestro continente, que el sujeto habla en el espacio público y la mujer no habla en el espacio público, pero consulta, porque son interdependientes, en jerarquía. No es que no haya patriarcado. Mi visión es diferente a la de María Lugones, que es autora que respeto muchísimo y que su texto me encanta, pero mi visión es que el patriarcado, formas de desigualdad entre hombres y mujeres, vamos a decir de una forma simplificada, es universal y tiene el tiempo de la historia de la especie. Si quieren después puedo responder en las preguntas por qué lo pienso y por qué pienso que eso puede ser afirmado. Pero que naturalmente con el cambio, la reoriginalización de la historia que sucede con el evento colonial, con la conquista y la colonización de América y de África, el patriarcado sufre una vuelta de tuerca, o sea, se transforma de un patriarcado de bajo impacto, de baja intensidad, en un patriarcado altamente letal con el proceso, con la expansión de la colonial modernidad. Nunca la letalidad para las mujeres fue mayor que en el mundo moderno. O sea, inclusive la quema de brujas coincide con ese inicio de esa historia. O sea, así como el genocidio es una práctica moderna, ¿no? Bauman, Arendt, muestran como el genocidio como una práctica racional, o sea, no una masacre, pero un genocidio, ¿no? Como una línea de producción de muerte, es posible solamente dentro del racionalismo moderno. El feminicidio también solo es posible dentro del racionalismo moderno. Y en un ambiente de un patriarcado de alta intensidad, como es el inaugurado por el proceso de conquista. Entonces, cuarto tema, y ya con eso voy a cerrar. El cuarto tema es el siguiente. ¿Qué pasa entonces con ese cambio de estructura de un mundo dual a un mundo binario? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Un mundo dual es un mundo de dos, que pueden ser jerárquicos, pero son explícitamente jerárquicos. Entonces uno sabe contra qué está peleando, qué es lo que desea modificar. Pero un mundo binario es un mundo que tiene el discurso de la igualdad, que es el discurso de la modernidad, pero el otro es solamente una función del centro. El otro, como han dicho los posmodernos ahí sí por mucho tiempo, el otro es una función del uno. En el mundo binario, el otro es alter, o sea, es un otro de uno. Y así es que esa estructura binaria tiene ese significado, ¿no? No es una plenitud de contenido, una plenitud ontológica, sino es una relación de alteridad con relación al centro, con relación al uno. Y esa es la estructura de la modernidad. Entonces, en este proceso de construcción de esa estructura binaria, hay algo que se pierde en el camino. Lo que se pierde en el camino es la politicidad del espacio doméstico. O sea, cómo ahí había prácticas, y hay en muchos lugares, y hay entre nosotros en nuestro continente todavía. Nosotros lo tenemos, pero lo tenemos sin retórica. Lo que hemos perdido también en gran medida es la retórica que ampara y que protege las prácticas de vincularidad que caracterizan la política femenina, la política de las mujeres. Eso no lo tenemos. O sea, hemos perdido las retóricas de valor, ¿sí? El mundo moderno tiene retóricas de valor potentísimas. Y mundo moderno, digo el mundo colonial moderno, por decir que solo puede haber ocurrido, haber sido fundado después del evento colonial. Entonces, tiene retóricas potentísimas, la productividad, el desarrollo, ¿no? La ciudadanía, la libertad individual, una serie de... Pero el mundo comunitario, que tenía y que tiene, como digo, y que tiene inclusive en nuestras ciudades y en toda América Latina todavía de una forma muy visible, pero no con normativa explícita. Espacios de blindaje para las mujeres, espacios de observancia, de vigilancia sobre el tratamiento de sus cuerpos, obligaciones rituales de varios tipos, obligaciones laborales de varios tipos que están impregnadas por la ritualidad y están impregnadas por un cosmos, ¿no? Y comunidad es eso, ¿no? Comunidad no es algo que yo puedo inventar de hoy para mañana. Comunidad es algo que tiene una densidad simbólica dada, una historia que se ve como haciendo parte de una historia y que se ve y que tiene un cosmos propio. Por eso muchas comunidades que se inventan, colectivos que se inventan para resolver problemas particulares, problemas de justicia o problemas de escasez económica, se disuelven cuando el problema que venían a resolver desaparece. Eso es testable y probable en la historia. Entonces la comunidad es algo que tiene una historia con desavenencias, con conflictos internos, pero que se ve haciendo parte de una historia común y que tiene un cosmos propio. Entonces, en ese mundo con un cosmos propio, las mujeres, el espacio doméstico y todos los que operan como mujeres, porque en ese mundo está claro que no existían las reglas transfóbicas y homofóbicas características de la modernidad. El enyesamiento en el determinismo biológico es una característica de la modernidad para la raza y para el género. Eso es una característica. Si el patriarcado tiene una historia de la especie, un tiempo antiquísimo y cristalizado, pero el esencialismo biológico, o sea, el atribuir a una desigualdad, una biología, eso es moderno. Es el cruce del cartesianismo y de la ciencia moderna con el proceso colonial. Entonces la raza es lo mismo, es la atribución de una biología a una desigualdad. Eso es la racialización del mundo, que es el evento colonial. Entonces funciona de una manera, tiene una estructura semejante, la racialización y la genderización. Entonces, una de las cosas que se perdieron, una de las muchos saberes que se perdieron o que perdieron sus retóricas de validación en el pasaje a la modernidad, es la forma en que las mujeres operaban su impacto político en el destino, en la historia de su aldea, en la historia de su pueblo y en la historia en general. Entonces yo creo que hacia el presente algo que estamos experimentando de una forma difusa es el fracaso del Estado, el fracaso de las instituciones, la falencia institucional como efecto inclusive de esa acumulación, de proceso de la dueñidad, de la acumulación sin límites. Y estamos viendo que otras políticas que no son políticas de Estado, no es que estoy hablando de abandonar el Estado, pero entender que es necesario generar otras formas de hacer política que no se dirijan al padre Estado, o sea, al gran patriarca simbólico que es el Estado, sino que tengan otra estructura, otro formato, y es un formato inspirado en una historia política de las mujeres que se perdió. Se perdió en el pasaje a la modernidad. Creo que puedo dejarlo por ahí. No, después de esta extraordinaria disertación de la doctora Segato, creo que sería muy rico poder abrir la discusión al público, con preguntas, comentarios, discusión, lo que quieran. Vamos a ir dando la palabra. Quisiera que se refiriera un poco a esta derrota en la que vivimos hoy y la venganza que estamos sufriendo quienes tenemos un poco más generaciones de esta lucha. Cuando usted hablaba la derrota, me vino la imagen de las troyanas que tuvimos la oportunidad de presenciar, y es un texto que me gusta mucho, cuando ya se quedó completamente derrotado Troya y entonces quedaron las mujeres, y las mujeres no les quedó otra que realmente que perderse en ese navío, y hablaban de ese sufrimiento tan grande que había sido enfrentarse en esta derrota. Luego la derrota de lo que es la justicia económica, o sea, si hablamos de 130, después de 62, y después pasamos a que 8 tienen la mitad de la riqueza del mundo, más derrotados no podemos estar, y más justicia, los que pensamos en algún tipo de justicia económica, realmente esto es otra derrota. Y la venganza, que es lo que nosotros vemos con lo que usted nos habla. Tal vez Costa Rica no está en este momento en este nivel de venganza que está sufriendo otros países. Por ejemplo, yo viajo y por el momento no me ha tocado por viajar sola lo que usted relata, o estoy segura que Roxana no le va a pasar nada por, esta noche o a ninguna de nosotros por tenerla usted acá. Sin embargo, la venganza de los hombres sí está, y la venganza de todo esto sí se ha planteado. Y por último, yo trabajo en una comunidad urbano marginal realmente de narcomenudeo, porque no es narcotráfico, es realmente lo último que queda de lo último, la droga llega ahí para matarse entre los hombres, y sí veo realmente que masculinidad quiere decir ahí obtener un arma. Sin embargo, yo ahí he podido, llevo 11 años de estar ahí, sentirme no tan derrotada, porque hemos logrado, solo la conversación, solo la escucha, hemos logrado hacer lo que usted dice, hacer más desobedientes a las mujeres del mandato y a los hombres del mandato. Entonces, en esos pequeños lugares, en esas pequeñas esquinas, creo que todavía nos queda la desobediencia como una posibilidad. Muchas gracias. Una de las preguntas que nos hacemos, o sea, hay avances que hay que reconocerlo, ¿verdad?, a nivel de las mismas políticas, pero cuando usted se refería a otras políticas que generen nuevas acciones, la duda está, o sea, en este contexto de apropiación de tierras, de toda la colonización, de toda la migración, o sea, nuestra gente anda por diferentes países, hay un montón de culturas que se entremezclan, o sea, es otras realidades. Y también el rol de las mujeres en los partidos políticos, o sea, los dejan, se retoma solo una bandera como un movimiento, porque también son mujeres que han sido criticadas, ¿verdad?, porque también han sido sometidas, diríamos, a este sistema patriarcal, porque al final no responde, se lograron las cuotas, como dicen, están allí, están, yo decía en algunos casos, sin deslegitimar la lucha de algunas, pero tal vez otras solo de cuerpo presente, o sea, están allí realmente. Entonces hay un montón de preguntas, diríamos, hay una contextualización también de cada territorio, hay diferentes situaciones que se viven las mujeres, desde las mujeres rurales, las mujeres urbanas, las mujeres indígenas también. Entonces es como abrir un debate y no perder la esperanza para la construcción de ese mundo. También la incorporación de las y los jóvenes también en este proceso, no considerando como un relevo generacional, porque cada generación construye sus propios paradigmas. Entonces, mi pregunta más va sobre eso, o sea, ¿qué roles realmente? ¿Qué roles? ¿Cómo los asumís ante este contexto que es bien complejo en sus diferentes dimensiones? Muchísimas gracias, Rita Laura. Como siempre, absolutamente inspirador y demasiadas cosas. Me pone siempre nerviosa esto de convencer a los hombres, ¿verdad? Cuando nos cuesta tanto convencernos entre nosotras. Siempre me pone muy nerviosa, pero Me pregunto, no es una cuestión caprichosa lo de los nervios, me pregunto cuánto de todo eso, porque yo también quisiera que los hombres se convencieran, pero me pregunto cuánto de eso no es muy sueño voluntarioso, ¿verdad? Porque cuando vos decís que se tienen que dar cuenta, ¿verdad?, de lo que sufren, que son las primeras víctimas, etcétera, etcétera, y que, digamos, algo así como tentarles con la felicidad. Y a mí me preocupa mucho porque me parece que vivimos en una época de la historia en que la felicidad no tienta y que precisamente es una de las cosas que más han destruido este sistema capitalista, una de las cosas que más ha destruido es el deseo de la felicidad. Claro. O sea, se ha sustituido por el poseer, ¿eh?, la dueñidad y todo eso, ¿verdad?, que vos planteas. Y yo me pregunto si no será más bien esta pérdida del deseo de felicidad la otra cara o una cara más de la pedagogía de la crueldad, ¿verdad? Que no, o sea, no puedes ser feliz y aspirar a ser feliz si tenés a un ser humano al lado que está sufriendo y a vos no te pasa nada, ¿verdad? Entonces, bueno, en realidad la pregunta, bueno, me has hecho reflexionar como siempre muchísimo, pero la pregunta es, ¿no crees que es un poquito voluntarioso pensar que estos hombres que poseen tanto y con tanta renuncia que tendrían que hacer? Mira, yo no digo que tengamos que convencer a Trump, ¿verdad? Pero es que hay mini Trumps por todas partes, ¿verdad? Claro. O sea, señores que no renuncian a violar. O sea, que es fuerte pensar que vamos a convencer a estos hombres. Yo quisiera, de verdad yo quisiera, sería muchísimo más fácil la vida nuestra, pero no sea un tantito voluntarioso pensar que esa es una tarea posible, sobre todo posible, y en la que nos tendríamos que involucrar nosotras. Es bastante interesante porque mi pregunta va directamente relacionada con ese punto, es además muy puntual. Respecto a la pedagogía de la crueldad y tomando en cuenta que la mayoría de nuestras interacciones no son con un auditorio tan letrado y privilegiado como este, ¿cómo explicamos que los violadores son víctimas sin utilizar un discurso que termine sonando esencialista? Es decir, ¿cómo explicamos dónde termina la víctima y dónde empieza el agresor? Sin caer en un discurso que naturalice la agresión como algo que es producto de algo estructural y que también conlleva de ahí una decisión. ¿Una decisión de quién? ¿No? Del agresor. ¿No podrías resumirla de otra forma para que pueda entender mejor? No te quedó claro. Sí. Pues cuando explicamos algo tan complejo como la violación, como sin caer en un discurso esencialista para una persona tal vez no letrada en el campo feminista, ¿cómo explicamos dónde termina la víctima como el hombre, como víctima de un sistema patriarcal y dónde empieza el agresor? Hablando un poco de este tema del mandato de la masculinidad y cómo poder desmontarlo, ¿verdad? Y buscar otras alternativas de convivencia social. Vos hablaste en algún momento del tema de la empatía, ¿verdad?, y la construcción de comunidad. Entonces quería como que desarrollaras más ese tema porque me parece que es fundamental. El mandato de la masculinidad es, creo yo, hegemónica, digamos, es la destrucción de toda forma de empatía, me parece, ¿verdad?, hacia el otro. Entonces, por eso tiene la misma estructura la mafia que la masculinidad. Exactamente. Entonces, ¿cómo pensarás un poquito de eso? Realmente motiva muchísimo, desde luego, lo que usted nos viene a exponer. Y yo quisiera hacerle dos preguntas puntuales. En ese mandato, ¿verdad?, un mandato de poder, de dominio, ¿verdad?, el rol que, no digamos la mujer, digamos el rol que se juega, ¿verdad?, desde el punto de vista de la parte femenina en originar y perpetuar, porque alguna gente podría decir, ese hombre nació de una mujer que lo crió con ese, ¿verdad?, con cierta, vamos a ver, retórica antivalor, ¿verdad? Entonces, si se quisiera, cómo está la mujer, la participación o el rol de la mujer en el origen, en el mecanismo perpetuador, ¿verdad?, de un comportamiento que al final se comporta como una enfermedad de la especie contra la misma especie, y que al final pareciera que si esto no se detiene llevaría posiblemente a la destrucción, ¿verdad?, de la especie humana por la misma especie humana. Y el otro aspecto es cómo recuperamos esa retórica de valor, que tal vez es un poco lo que Roxana nos decía, ¿verdad? ¿Cómo logramos otra vez esa empatía que pareciera que hay que iniciarla muy tempranamente en la vida del ser humano para que su comportamiento podamos modificarlo? Y entonces es un convencimiento de niños y no de hombres ya mal formados desde el punto de vista de comportamiento. Aquí hablas de derrota y venganza. El año pasado, que fue muy asustador por los procesos políticos de Argentina y de Brasil, muy deprimente en realidad, me encontré un libro que hacía muchísimos años quería leer, pero nunca tengo tiempo para leer literatura o biografías o nada de eso. Pero agarré y me puse en la cama, me encerré por una semana a pensar y a leerlo. Y es un libro que se llama Una mujer en Berlín, ¿lo conocen? Originalmente anónimo, pero ahora ya se sabe quién fue la autora, no me acuerdo el nombre. Pero es el diario de una mujer berlinesa en el último mes de la derrota de los alemanes. Entonces, ella está en un lugar, en su casa, totalmente abierta, totalmente destruida, sin puertas ni ventanas, no puede defenderse, no puede defender su propio cuerpo, no tiene qué comer, y ahí se genera una comunidad. Es un libro que me consoló y me mostró que a veces momentos de gran precariedad de todo lo que teníamos, ahí las relaciones florecen. No hay cosas, no hay comida, no hay ventanas, no hay puertas, no hay llaves, cualquier persona entra, cualquier persona fue violada varias veces. Pero la guerra estaba prácticamente, fue en la transición, en el final de la guerra prácticamente. La guerra había prácticamente ya terminado y entran los rusos en Berlín. Y es un libro de día a día del enemigo entrar en las casas sin ningún tipo de forma de preservarse, y cómo ahí se organiza una comunidad de ayuda mutua entre las personas. Y es un libro que, a pesar de la situación extrema, porque es una situación límite realmente, me devolvió la confianza en una posibilidad de felicidad cuando las normas, la vida material garantizada, los víveres, la ropa, mi casa, cuando todo eso queda deshecho, ahí florecen amistades muy impresionantes. Es un libro que se los recomiendo. Justamente estaba pensando en escribir algo sobre ese libro y las lecciones de ese libro, de esa experiencia, ¿no? De una manera absolutamente cruda, ella va relatando su día a día. Y lo que emerge ahí, la lectura muestra la importancia de la amistad, la importancia de los vínculos, la amistad, la importancia de reconocer en el otro un ser humano igual que yo y de intercambiar con ese ser humano para sobrevivir. O sea, la vida baja a su más básico nivel. Después cuando te escuchaba hablar me acordé de la historia de las mujeres tapuya, que yo cuento en un texto mío sobre raza, sobre racismo. Una vez en las reuniones con mujeres indígenas que acompañé mucho tiempo, una década, en Brasil, de la agencia gubernamental que administra la vida indígena, Entonces tuvimos en una de esas reuniones que fue en Mato Grosso, me tocó compartir la habitación con una mujer tapuya, con una mujer de un pueblo que fue de los primeros pueblos que los portugueses encontraron cuando llegaron a Brasil y que se diezmó completamente. O sea, a lo largo del proceso de la conquista quedaron muy pocas personas, eran millones, era muchísima gente. Y en el centro de Brasil, en el estado de Goiás, hay una aldea tapuya y esa mujer tapuya era de esa aldea. Entonces compartimos una habitación durante una semana y la mujer tenía un aspecto muy, muy blanco, o sea, el pelo ondulado, parecía una italiana o algo, una persona no indígena, no tenía los rasgos indígenas. Entonces un día me atreví y le pregunté, pero usted o vos, en portugués, vos sé, cuando vas a al municipio, o sea, a la sede del municipio, ¿reconocen que sos indígena? Sí, sí, todo el mundo sabe que soy tapuya. Sí, pero ¿por qué tenés rasgos así, tan europeos, tan mediterráneos? Entonces me contó esta historia. Me contó que cuando los tapuyas desaparecieron completamente de la región central de Brasil, quedaron muy pocos, el emperador don Pedro II les dio una tierra indígena, que se llama Aldeia Carretão. Y ahí vivieron los remanecientes, o sea, los que sobrevivieron a todo el proceso de conquista en una tierra propia. Pero vino una tremenda peste, falta de palabra, y murieron todas las personas menos 3 mujeres. Entonces, una de esas 3 mujeres era la abuela de esa señora, que ya era una señora grande, y ella me contó que esas 3 mujeres se reunieron y tomaron una decisión, que fue suspender todas las reglas de parentesco y conyugalidad. Suspendieron, como vieron que tenían una tierra, pero no tenían un pueblo, suspendieron todas las normas culturales con relación a quién casa con quién y en qué consiste un casamiento, con quién se procrea, con quién se reproduce, etc. Y decidieron entre las 3 tener relaciones sexuales con todos los hombres que atravesaran ese territorio. La política de las mujeres es pragmática. Es pragmática, hoy son 300 y pueden habitar y pudieron entonces recolocar las normas. Pero había que continuar siendo un pueblo. O sea, aquí había que decir, ¿qué es lo fundamental acá? ¿Mantener la costumbre o continuar siendo un pueblo? Es una historia extraordinaria y hay varias como esas. Entonces, yo quiero decir que esa política de las mujeres es lo que es importante. El Estado no puede proceder de esa manera, no puede tomar decisiones de ese tipo. Y en el caso de la mujer en Berlín también es una política de ese tipo, una política pragmática. O sea, el tema ahora aquí es permanecer, es sobrevivir, es ver las reglas, ver las normas, entender las normas no de una forma positiva, determinante, sino usar las normas de una forma en que se pueda sobrevivir. Yo creo que eso, por ejemplo, es una característica de la política femenina. Ahora, la cuestión de la derrota y de la venganza. Evidentemente, en las acciones violentas de muchos hombres, uno lee la venganza con relación a la emergencia de la mujer como sujeto político, como sujeto soberano, autónomo, etc. Sí. Pero yo, mis procedimientos de análisis nunca van por el camino, por ejemplo, de los crímenes de odio, de los crímenes de venganza. La venganza es un elemento, el odio también. Pero me interesa a mí leer la dimensión política de estos números, por ejemplo, de estas formas de la crueldad. O sea, lo que tiene que ver con tendencias que están asociadas con la época y que se lee, desde los individuos se leen, desde la psique, claro, atraviesan su psiquismo como emociones. Pero su escena no es solamente una escena emocional. ¿Me entendés? Entonces, uso una noción psicoanalítica, que tiene que ver con otra de las preguntas, que cuando hablo de la violación, con la escucha de los presos en Brasilia, la manera en que hablan sobre su acto, sobre su gesto violador, sobre su crueldad, es con mucha dificultad de enfrentarse con ese hecho. Yo hablo, uso un concepto psicoanalítico ahí, pero es un concepto que es el passage à l'acte, o sea, cómo un contenido, una estructura que es social, atraviesa el sujeto y se muestra en el sujeto. Ahora, y tiene que ver con la pregunta sobre la responsabilidad, que fue tu pregunta, ¿no? La pregunta, sí, tu pregunta, están vinculadas. O sea, entonces ese sujeto no puede ser un sujeto responsabilizado, o sea, no puede ser un sujeto responsable por su acto porque es un sujeto que en realidad fue atravesado por un discurso, por un contenido, por una pulsión que es del poder, o sea, que es de una estructura que es social y que se manifiesta a través de su acto. No, estamos diciendo que ese sujeto no puede ser punido, no debe ser encontrado responsable por ese acto. Es un tema muy difícil. Los otros días fui en África del Sur a un encuentro de pocas personas muy interesantes que se llamaba Feminismos Anticarcelarios. Yo represento esa posición, o sea, yo no creo que la pena de prisión o que la cárcel resuelva ningún problema. Después de haber trabajado muchísimos años en la cárcel con violadores, fui a estudiar pluralismo jurídico, o sea, fui a estudiar otras formas de justicia, como los pueblos de estructura comunitaria no demasiado impregnados por el criollismo, sino en formas anteriores, porque lo que tenemos, los pueblos están en un proceso transicional de criollización. O sea, y el cacique, por ejemplo, el cacique es un sujeto que le llamo sujeto bisagra, o sea, un sujeto que emula la masculinidad blanca, que está capturado por el modelo blanco de dominación, y hay muchos problemas en esa situación transicional de los pueblos. Pero cuando vemos pueblos que tienen todavía estructuras de justicia propia, que están protegidas del caciquismo y de la criollización, vemos que hay formas de inteligencia en el hacer justicia mucho mayores que la forma moderna de hacer justicia y mucho mejores que la idea de una cárcel como la forma de hacer justicia. Yo practico, me gustaría practicar o pensar, ese grupo fue muy inspirador para mí, un feminismo anticarcelario. No por pensar que los sujetos, ahí viene la otra parte de la respuesta, como te la iba a dar a vos. Yo creo que lo más humano de lo humano es que el sujeto humano puede identificar los chips que tiene implantados. Entonces hay dos tipos de ética, ¿no? Otro texto mío es sobre ética. Y en ese texto digo que en el mundo hay dos tipos de ética. La ética no es como la moral, que es el encable, o sea, que tenés un conjunto de reglas, de costumbres, eso es la moral. O la ley, que tenés un conjunto, un corpus de leyes. La ética es una pulsión, es un deseo, responde a un deseo ético. Y podemos, en ese texto digo, propongo, que podemos identificar una pulsión ética de insatisfacción, insatisfecha, una ética insatisfecha, y una ética satisfecha, o sea, una ética conservadora. Y son dos tipos de personas, dos tipos de sujetos, lo vemos en cualquier sociedad humana. Entonces, la ética insatisfecha sería aquella ética de esos sujetos de los cuales muchas películas hablan, que identifica sus chips implantados y reflexiona sobre ellos, o sea, decide qué chip deja permanecer en su programa de acción y qué chip desinstala, o sea, retira. Como esas películas que hablan de las memorias implantadas, o sea, el sujeto que desconfía de su memoria, Blade Runner, hay muchísimas películas que hablan de esta desconfianza de mi propia memoria. Esas películas para mí hablan de este proceso que es lo más humano de lo humano, del sujeto que practica, que tiene una pulsión ética insatisfecha y que identifica en sí lo que produce infelicidad, o sea, lo que produce el mal. Y trabaja para desimplantar esos chips. Entonces, y debe haber muchísimas personas que tienen esa ética insatisfecha y desimplantan sus chips de programación, porque si todo el mundo reprodujese la infelicidad infantil, o sea, los grados de sufrimiento que todas las personas humanas experimentan en la infancia, el mundo sería todavía más infernal de lo que es. Y el mundo es todavía menos infernal que lo que sería si no hubiera un gran número de personas que no reproducen el daño recibido en la infancia. Entonces, yo creo eso, que el sujeto responsable, que es distinto a la responsabilidad y culpa, son conceptos diferentes entre sí, son categorías diferentes, son principios diferentes. Entonces, el sujeto responsable es el sujeto reflexivo que por una pulsión ética beneficente, ¿no?, revisa sus comandos, revisa los chips que lo programan y los desactiva. Y la responsabilidad consiste en eso, en esa acción, en esa reflexión. Sí creo en esto, creo. Y sujetos que obedecen al mandato, son sujetos, los sujetos violadores son sujetos obedientes, son obedientes. Cualquier persona que investiga violación sabe que el sujeto violador es el más moral de todos los sujetos, es un sujeto moralizador. Y es por esa razón, porque él simplemente obedece y reproduce. Es un sujeto de ética satisfecha, conforme, que no desconfía de sus propios implantes. Yo creo que va por ahí la respuesta a las dos. La persona que me preguntó sobre las luchas es nicaragüense, ¿no? Las luchas, yo creo que el rédito mayor de las luchas institucionales son los vínculos entre quienes luchan y no las leyes que pasamos, ¿no? La amistad, el sentimiento de colectividad, ¿no?, de vida compartida de las mujeres feministas es el mayor logro de las luchas en las instituciones. La lucha es en todos los frentes. Así como los pluralistas somos nosotros, también la lucha es en todos los frentes, ¿no? Lo que pasa es que el problema, como dije antes, es la estructura del Estado, ese binarismo inherente a la estructura estatal. Entonces uno piensa que toma el Estado las cuotas para mujeres, que lo tomó, pero quien lo toma uno es el Estado. El Estado está construido para la apropiación, sobre todo en nuestro mundo de las repúblicas criollas, que nunca perdieron jamás su exterioridad con relación a lo administrado. O sea, que reproducen el distanciamiento colonial en la república, porque fueron construidos esos estados para que las élites puedan, a través de ellos, a través del Estado, de la estructura estatal, administrar las riquezas y administrar la vida de las personas de los territorios nuestros, de América Latina, sobre todo. Y en España no es muy distante, ¿no? O sea, pero en Europa Central, los países de modernidad consolidada, la relación Estado-sociedad es otra que en nuestro mundo. En nuestro mundo la relación Estado-sociedad tiene una estructura que es característica, que es de distancia, de exterioridad con relación a los bienes administrados, que es heredada, ¿no?, de la administración ultramarina colonial, que no se encerró, que continúa de la misma manera. Entonces, digamos, una mujer entra al Estado, pero ¿esa mujer toma al Estado o el Estado la toma a ella? Le exige una cantidad de formas de travestitismo, ¿no? ¿Sí?, para poder hablar en el campo estatal, o sea, para poder expresarse. Lo vemos en los casos que estuve todo el verano, se me fue, todas mis vacaciones se me fueron analizando 28 historias de mujeres que sufrieron violencia en 5 países. Y en ellos, algunos de los casos son españoles, inclusive un caso es en Madrid, o sea, la sede de un país hoy europeo. Una mujer va durante 5 años a la Comisaría de las Mujeres, a la delegación que toma las quejas de las mujeres, todos los viernes a decir que su ex marido es violentísimo y que la puede matar a ella o a su hija, o a las dos. Va todos los viernes durante 5 años. Al 6.º año, él mata a la hija de 6 años. Entonces, en el relato de ella, en la entrevista, porque recibí todas las entrevistas ya hechas, ella va diciendo, bueno, y el funcionario me decía, hable más lento, que no consigo anotar lo que me está diciendo. O sea, ella le estaba diciendo una cosa urgente, dramática, que iba a suceder, que habría que pararla, y no consiguió hacerse oír. La inaudibilidad de la queja femenina es algo que los analistas del discurso deberían estudiar, y muy bien. Porque la mujer tiene una forma de decir, una manera de hablar. Yo misma, mírenme aquí, no soy un señor profesor, no. O sea, verdaderamente lo hago así a propósito, porque esa soy yo hago huevo frito, me pongo un delantal, abrazo a mi amiga, a mi alumna de muchos años atrás, me emociono. Eso soy yo, no lo voy a cambiar, pero es a propósito que no lo voy a cambiar. Porque la mayor parte de las veces la mujer, para hablar en un fórum de hombres, en un fórum que tiene el ADN masculino, tiene que travestirse de hombre. Tiene que ponerse, ¿qué? Distante, protocolar. Tiene que imponer una distancia. Si no, su discurso no será validado. Y entonces, en una cantidad de casos vemos mujeres que son instruidas. Otra mujer de El Salvador, instruida, profesional, ¿no? Va a la justicia desesperada. Nunca consigue que le entiendan, que le escuchen. Su vocabulario, su entonación, su timbre de voz aguda, así, no es respetable. Entonces, la manera en que hablamos, ya empezando por ahí, no es respetable. Entonces, eso es, no es respetable porque el Estado no tiene nuestro ADN. Entonces, hagamos una política que sí tenga nuestro ADN, que podamos hablar así. Entonces, 3. Sobre la felicidad masculina. Bueno, aquí, ¿quién me la hizo la pregunta? Vos, así, Ana. Entonces, la teoría, o sea, los conceptos teóricos, no describen la realidad, la prescriben. O sea, en parte la describen de una manera en que lo que el teórico está diciendo pueda ser reconocido de alguna forma. Pero hay teorías absolutamente contradictorias, todas son buenas, todas iluminan un ángulo de la realidad. Uno no elige una teoría porque esa teoría es mejor que la otra, más perfecta, sino por a dónde lleva esa teoría. Teoría es una manera de llevar, sobre todo en el campo de las humanidades, por eso es tan vigilado, por eso nuestro pensamiento teórico no consigue hacer un impacto en el norte, porque el campo más vigilado, más que las tecnologías, más que las patentes, son los conceptos. Si atravesar nuestra manera de conceptualizar, nuestra manera de pensar, de sur a norte, es una tarea prácticamente imposible, porque quien genera un concepto potente formatea la realidad, le da forma al mundo. Entonces, una visión teórica puede decir que las mujeres sufrimos más, porque nos pegan, porque nuestro cuerpo es más vulnerable, porque tenemos que cuidar de los hijos, etc. Y otras, como yo, podemos decir que no, que yo no conozco ningún hombre que sea más feliz que yo. No conozco, nunca he conocido. En toda mi vida nunca conocí, ni mi padre, ni mis primos, ni mis cónyuges, ni nadie, ningún hombre, yo identifiqué en ese sujeto una felicidad mayor que la mía. ¿Por qué? Porque nuestro mundo no es un mundo de soledad, porque felicidad para mí es vincular. Entonces, claro, el camino del capitalismo es el camino que coloca en el centro de la vida las cosas. Y la adquisición de las cosas produce individuos, produce soledad. Productividad para poder comprar más, competitividad, cálculo de costo-beneficio, para tener compradores y vendedores, que es la forma en que se mide el desarrollo. En que midieron estos gobiernos que tuvimos hasta ahora, que fueron los mejores que tuvimos, pensaron que hacer una política democrática era ampliar el consumo. Y ahí, ¿era? No era. No era. El vínculo, o sea, cuando yo sacrifico producción Sacrifico competitividad, sacrifico cálculo de costo-beneficio, sacrifico acumulación y sacrifico concentración y sacrifico acumulación por un vínculo, que es lo que hacen los pueblos y hacemos nosotros en América Latina en general. Yo creo comunidad de personas no solas. En esos fines de mundo, como son la mujer en Berlín, o como son las 3 mujeres tapuya, que se reunieron y decidieron lo que iban a hacer, estamos viendo la comunidad del espíritu vincular, la pragmaticidad de la vida comunitaria, donde las cosas pueden ser resueltas en proximidad, funcionar. Entonces yo sí creo que las personas solas no son felices. Pero esa es mi teoría. Si la elegís, vas en una dirección. Si elegís la otra, vas en otra dirección. En la dirección de pensar que un golpeador, que un violador, que un tipo solitario, amargado porque tiene que probar que es potente todos los días, que se le para aquella cosa y que puede comprar no sé cuántas cosas y que se eligió, que es el candidato que tuvo más votos, que tiene que probar y probar y probar y probar. Si vos me vas a decir que ese tipo es feliz, yo no lo creo. Y esta pregunta era la más divertida. Eso es muy lindo, ¿no? A mí me encanta eso también. Claro, que vos me preguntaste, no, el mandato de masculinidad es un mandato de crueldad. Porque a través de una ocupación discrecional de un territorio, de un cuerpo, es que vos espectacularizás tu potencia. Sí, son aspectos del mismo mandato. Y es vincular, no es vincular, o sea, es una relación de subserviencia al hombre más fuerte. Por eso el cacique es un sujeto bisagra, es un sujeto que está dividido entre dos lealtades. La lealtad a su propia masculinidad, estoy hablando del cacique, del líder hombre, intermediario de una comunidad indígena con el Estado. Entonces él tiene que representar a su comunidad frente al Estado, frente al mundo colonial, al frente colonial que ingresa, y se emascula en esa relación y se reconstruye como potente, se remascula, se restaura en su potencia con una violencia creciente todos los días en el mundo comunitario, indígena y campesino. Sí, la cuestión de la madre, claro, la cuestión de que yo no pienso en el hombre y la mujer, pienso en una relación, que es una relación, un modelo de relación, y que inclusive es una relación de poder, la primera forma del poder, que es la relación de género, ¿no? Entonces, una relación nunca puede ser de uno, tiene que ser una relación, una estructura relacional que se reproduce a través de hombres y de mujeres, pero también las mujeres, hay algunas que tenemos la pulsión ética insatisfecha y desimplantamos los chips, y otras que tienen la pulsión ética satisfecha que reproduce y que se curva, ¿no?, al mandato implantado, al chip implantado. Ahora, yo había anotado aquí una cosa sobre tu pregunta. Claro, ¿cuál es el rol de la mujer en el mecanismo perpetuador de la especie contra la misma especie? O sea, y ahí viene todos los rituales de iniciación, cuando uno va a las páginas de la antropología que hablan de la iniciación masculina, o sea, va a hablar de un momento de desvinculación. Somos en África, en el mundo de Nueva Guinea, en el mundo amerindio, hay un momento en que el sujeto que va, eso lo dice muy bien Nancy Chodorov, que es una autora clásica, ¿no?, de psicología, una psicóloga feminista del tiempo clásico de nuestra disciplina, de la antropología y de la psicología social. Entonces, la diferencia de la socialización del hombre y de las mujeres es que en el momento en que el niño sale a su proceso de iniciación masculina en el mundo, en una historia del mundo muy, muy larga, es un proceso de desarraigo, de desvinculación, de retirada, muchas veces como un secuestro, una forma violentísima de retirada de ese niño del contacto íntimo con la madre y colocado en una escuela de iniciación masculina, y que es un proceso de ruptura cruel y violentísimo, como los describen para muchas sociedades del mundo los antropólogos. En cambio, la mujer nunca es socializada de esa forma, ella permanece en una especie de interregno, de liminar entre permanecer íntimamente vinculada con el mundo materno y tornarse un sujeto persona, ¿no?, un sujeto, un individuo. Entonces, son diferentes las formas de formación de una psique masculina y de una psique femenina. ¿Cómo lo hacemos? O sea, no sé cómo podríamos propagandear una ética insatisfecha, ¿no? Mostrar, por ejemplo, que las personas de ética insatisfecha, a pesar de sus dificultades, las dificultades que enfrentan, tienen momentos de gran satisfacción, de vincular. O sea, son capaces de una vincularidad mayor, son capaces de sacrificar cosas por relaciones. Ya está. Oh, no.